Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener un tema importante, un tema que va a ir creciendo cada vez más, que es la telemedicina. ¿Qué fue lo más importante que hizo la telemedicina? Hizo desaparecer la distancia. O sea, con medios tecnológicos se puede haber una comunicación médico-paciente y se pueden hacer un montón de asistencia, que es fundamental. Vencimos la distancia física, pero hay que mantener la unidad humana con el paciente, que es distinto de la distancia física que nos permite vencer la tecnología. Prácticamente el COVID terminó de poner en la escena a la telemedicina con toda su importancia, y ahora nuestros distinguidos invitados nos van a mostrar la importancia y la potencialidad de la telemedicina, que, como ya dije, llegó para quedarse y va integrándose cada vez más para complementar nuestra actividad asistencial y docente. El ingeniero Rodrigo Taborda es ingeniero informático, tiene más de 20 años de experiencia en el sector salud, tuvo capacitaciones en Estados Unidos y en Europa, es consultor de algunas empresas de salud, asesora al Ministerio de Salud Pública de la Embajada de Estados Unidos en los temas de tecnología, tecnología médica, y además trabaja en algunos proyectos en el sector salud. El que destaca más es que trabajó en la parte de instalación de la cirugía robótica del robot Da Vinci en el Hospital Británico. Es docente de la Facultad de Ingeniería y Medicina y está en el primer programa de un curso de ingeniería clínica. Bueno, y el doctor Gustavo Arroyo, amigo y conocido de muchísimos años, es internista, es farmacólogo, y hay que destacarlo de farmacólogo porque somos pocos y siempre insistimos en la importancia de la farmacología con Gustavo. Y además también nos va a mostrar cómo podemos, la telemedicina ayuda y colabora en la parte, digamos, farmacológica, no solo en la parte, digamos, docente y contacto a distancia con los pacientes, sino también, y muy importante, puede ser muy útil en la parte de contralor y ajuste de medicación, que sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es avanza la patología crónica lleva mucha medicación, y entonces tenemos una polimedicación que hay que ordenarla, manejarla y controlarla, y en eso también nos va a ayudar la telemedicina. Los dejo con nuestros distinguidos invitados para ver este capítulo fundamental de la medicina moderna. Adelante, amigos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Colegio Médico del Uruguay la posibilidad que nos da de dialogar sobre este tema, y en particular agradecer al doctor Marcos Muliá, que amablemente nos ha invitado en el contexto de las presentaciones del ciclo sobre patologías y tratamiento cardiovascular que él ya viene haciendo bajo el auspicio del Colegio Médico. Con respecto a la telemedicina, como muy bien decía el doctor Muliá, se vino como una herramienta, se presenta como una herramienta para solucionar o favorecer algunos aspectos. Nunca olvidando la relación médico-paciente, que se sigue considerando absolutamente soberana e imprescindible. El fenómeno de la telemedicina cristaliza en cierta medida, ningún proceso en la historia se da abruptamente, cristaliza, se concreta, cuando en el año 2016 la Organización Panamericana de la Salud emite un informe refiriéndose a la telemedicina como una solución para favorecer el acceso a los servicios de atención sanitaria. En ningún momento descartando en todo el concepto, repetimos, la relación clínica que se interhumana presencial entre el médico y el paciente. Luego, bajando ya a nuestro país, en el año 2020, en Uruguay,
se implementa bajo la ley 19.869 la regulación y la implementación y desarrollo de la telemedicina como un elemento para mejorar la eficiencia y la calidad e instrumentar la cobertura de la salud, repitiendo en sus principios naturalmente lo que ya la OPS manifestaba, de acercar los elementos, utilizar a la telemedicina como una herramienta, y nuevamente no nos vamos a cansar de destacar la no separación con el aspecto clínico presencial. Un aspecto interesante es que del 2020, prácticamente, como verán, fecha altamente significativa, pre-SARS-CoV-2, esto, como decía el doctor Moulia en su presentación, ya se precipitó y fue un elemento aglutinante violentamente la presencia de la pandemia, que llevó a explotar al máximo los elementos con que se contaba en el país. Una cosa bonita para decir en la introducción es que hace unos pocos días un organismo internacional que no sin fines de lucro, no participativo con gobiernos, con poderes políticos, con ningunos sectores, pone, evaluando más de 31 índices de distinta envergadura desde el punto de vista social, variables de investigación, de desarrollo, informaciones de datos, coloca al Uruguay entre 10 países de América Latina, incluye, claro, México, Brasil y Argentina, en el primer lugar como índice de medicina personalizada. Lo destaco esto porque abarca naturalmente todos los dispositivos telemáticos y las posibilidades telemáticas. Así que no es un juego olímpico, no es nada en particular, pero destacamos por aparecer en primer lugar en Latinoamérica. Si uno mira las tres pilares axiomáticos que rigen el ámbito de la medicina, la asistencia, la docencia y la investigación, los tres pilares se ven brutalmente favorecidos por los aspectos de la telemedicina. Nosotros, por el área que nos movemos, de la gestión de investigación clínica, obviamente que estamos hipertrofiando este aspecto, pero no es poca cosa. Prácticamente, lo que antes de la epidemia, de la pandemia, nos manejábamos exclusivamente con elementos presenciales, ya sea desde la aparición de un protocolo, desde el desarrollo de un protocolo, desde la aprobación por un comité de ética, desde el reclutamiento de pacientes, todo lo que implica el desarrollo de una investigación, toda la parte administrativa también, la clínica y demás, todo esto que antes se hacía presencialmente, que nos insumía un tiempo muy importante, por no decir que a veces un año, 12, 24 meses, todo esto, gracias a los elementos telemáticos que han aparecido y que estamos utilizando, nos han llevado a que desde el desarrollo de un protocolo a el uso clínico de un producto farmacéutico, verbigracia el ejemplo que podemos poner, que todos los que estamos escuchando podemos visualizarlo rápidamente, el desarrollo de una vacuna, prácticamente en un término de menos de 24 meses, como ha sido la aparición de todos estos productos que hoy nos estamos administrando. Eso no hubiera sido nunca posible si antes no hubiéramos tenido los elementos telemáticos que hoy estamos utilizando. Hoy en particular queremos destacar, y nos pareció pertinente cuando discutimos previamente con el ingeniero Taborda y con el doctor Moulian en su contexto de cardiovascular, destacar todo lo que podemos llevar a la aplicación de todos estos elementos al campo cardiológico, para lo cual destacamos y agradecemos la presencia del ingeniero Taborda, que va a entrar en estos aspectos. Ingeniero Taborda. Bueno, gracias Gustavo, muchas gracias al Colegio Médico por la invitación y al doctor Moulia por la presentación, un honor. Voy a poner la presentación que tenía preparada. Un poco siguiendo la línea de lo que decía
Gustavo, bueno, ambos miembros de la Sociedad de Telemedicina. Segundo. Ahí está. Un poco hablar sobre lo que es salud digital, telemedicina, tecnología médica y todo cómo esto puede aportar a la salud en general, ¿no? Y en particular vamos a hacer foco en lo que es cardiología, con algunos sistemas que uno a veces, por estar en Uruguay, piensa que no están disponibles, pero ya lo están. Y entonces esto me lleva a una pregunta, ¿no? Si, hablando de situaciones particulares de cada uno, digo, si bien no es interactiva la presentación, pero podemos hacerlo cada uno pensar, digamos, si cada uno de nosotros hemos incorporado telemedicina o aspectos de la salud digital a nuestra vida profesional o personal. Un poco lleva a la reflexión a ver qué tiene uno considerado como telemedicina, qué piensa que es la telemedicina para cada uno de nosotros, que obviamente, digo, a no ser que leamos la definición, todos tendremos capacidades diferentes de lo que significa. Esto es un dato de la Swiss Medical en la Argentina. Lo que pasó, obviamente se darán cuenta de la fecha y las razones por cual hubo un aumento de casi 30 veces, ¿no?, de lo que fueron las consultas por plataformas digitales, que pasó de o sea, imagínense un sistema, un modelo de atención, un sistema de gestión acostumbrado con cierto, ¿no?, obviamente con cierto proyecto de incorporación de tecnología, de personal capacitado, técnicos, ingenieros, para llevar adelante un proceso de 400 consultas por plataforma digital y pasar a 11.000. O sea, es una locura, lo pienso. Pero bueno, evidentemente lo lograron. Y en base a una necesidad, la necesidad de la explosión de lo que era el cierre de los servicios de la pandemia, y lograron, gracias a las tecnologías, por eso, poniéndolas en práctica, a veces capaz que con ciertas limitaciones o permitiéndose cierto tipo de errores, pero lograron esos 10.600 pacientes que no se hubieran podido atender, digamos, atenderlos de otra manera, de una manera u otra. Sin perder de foco lo que dijo el doctor Arroyo hace un rato, de que no sustituye la presencialidad, es una herramienta que viene a asistir al profesional para ese tipo de consultas que la presencialidad no es mandatoria, ¿no? Que puede, ya sea sustituible por ciertas patologías del paciente o porque hay voluntad de hacerlo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la telemedicina? O sea, cuando hablamos de telemedicina, ¿de qué hablamos? ¿No? Otra vez llamo a cada uno a hacerse la autopregunta. ¿A qué le llama cada uno de ustedes telemedicina? Bueno, esta es la definición de la OMS, pero, o sea, en resumidas cuentas, la telemedicina es conectar médico y paciente a través de Internet. O sea, no importa la distancia, no importa lo cerca, lo lejos que se esté, conecta a médico con paciente, o sea, rompe la barrera de la distancia. En Uruguay, que el Colegio Médico ha sido bastante difusión sobre esto, está la nueva ley que tiene un poco más de un año, la 19.869, que da un marco legal a lo que es la telemedicina y regula, y empieza a regular lo que son estos aspectos. También sumado a lo que dijo Gustavo recién, un poco a lo que es plataforma y situación del país, en lo que es situación de lo digital, le sumo el dato de que Uruguay y Argentina son los únicos dos países de América, de las Américas, que da el marco legal para que una empresa, digamos una estadounidense, desembarque en un país. Y eso es de destacar, por algo Uruguay está a la vanguardia, o sea, encabezando todo lo que son estadísticas, no voy a repetir lo que dijo el doctor Arroyo recién, de lo que es prestar servicios a través de medios digitales. La teleconsulta, como vimos hace un rato, la teleconsulta fue una salida muy, digamos, conveniente a la pandemia. Mismo la FDA dio
dio ciertas flexibilidades para las empresas que prestaban el servicio, porque no olvidemos que se tiene que conservar los mismos principios que en una consulta, la privacidad de datos, la protección de los datos sensibles del paciente, la confidencialidad, el secreto profesional, y convengamos que los medios digitales, si no son apropiados, si no cumplen ciertas compliance, digamos, de transferencia de información y protocolos de transferencia, son, digamos, no cumplen ese mandato. O sea, por ejemplo, un WhatsApp no es considerado telemedicina, ni una teleconsulta. ¿Por qué? Porque no tiene los compliance necesarios para ser habilitado como tal. Por ejemplo, un Zoom, como estamos teniendo en este momento nosotros, tampoco lo cumple. No quiere decir que no sea una salida rápida y conveniente para una situación como le llamaron de guerra cuando explotó la pandemia, pero no confundamos que eso no cumple con los medios mínimos necesarios de protección de datos del paciente y confidencialidad de la consulta. Como obviamente también sabemos que hubieron llamadas telefónicas también. Todos esos medios de comunicación son hackeables, digámoslo así, que no cumplen los protocolos de seguridad informática necesarios para que la información del paciente sea protegida y como también los datos que se manejen, ya sean resultados de estudios o resultados de análisis clínico, no quedan registrados en ningún lugar ni en ninguna base. O sea, lo que pasa en esa consulta no es comprobable nada de lo que se dice ni nada de lo que se intercambia. Por eso, pero volviendo un poco al principio, fue una salida rápida y conveniente el uso de cualquier tipo de tecnología de comunicación. Pero hoy tenemos que estar, hoy que ya pasó un tiempo y que estamos, digamos, pudiendo ver el big picture un poco de vuelta, no olvidar que hay que cumplir ciertas medidas de seguridad que protejan la confidencialidad y los datos sensibles del paciente. La telemedicina y la salud digital no implica solamente la teleconsulta. O sea, tenemos un montón de dispositivos y accesorios que te permiten monitorizar a un paciente. O sea, hoy un paciente, por ejemplo, todos tenemos los smartwatch, los wearables, que hay la ropa con tecnología que mide frecuencia cardíaca. Bueno, todos esos dispositivos permiten hoy tener ciertos tipos de parámetros, de contadores de pasos, de celular, tan simple como eso. Son dispositivos móviles que permiten tener cierta información de la salud que ayudan, en cierta manera, a tener datos sobre la salud del paciente. Estos dispositivos, yo los llamo, bueno, en realidad yo no, pero se les llaman habilitadores tecnológicos, que gracias a estos dispositivos, volviendo un poco para atrás, hay que considerar que estos dispositivos tienen que cumplir con ciertos protocolos de transferencia de información y resguardo, ¿no?, de la base de datos del paciente. Teniendo eso en consideración, son dispositivos que permiten realmente tener, brindar salud, o sea, servicio de salud a distancia. O sea, el concepto de telemedicina llevado incluso no solamente a la teleconsulta, sino también hacia lo que es análisis, controles, mediciones, seguimiento. Los dispositivos permiten hoy día instalación de software o de comunicación móvil para no perderse, digamos, por no estar presencial o por la distancia, la posibilidad de estar monitorizado o tener medidos los parámetros que consideren necesarios para el paciente. La monitorización permite, como ya lo deben estar pensando, que tener un paciente en internación domiciliaria, un paciente que quizás que no estás en la duda si dar de alta, está internado por cierta patología, ya está en el periodo de transición entre edad de alta y no, pero decimos, no, todavía no lo puedo dar de alta porque quiero seguir monitorizándolo y lo dejo en cama. Bueno, quizás esa idea hace 10 años era correcta, pero hoy tenemos la posibilidad de ese paciente que hoy está
con ciertas condiciones para dar de alta, pero el médico tiene ciertas dudas sobre algún parámetro, lo permite ir a su casa, que obviamente que ustedes son los expertos, pero tiene mejores condiciones de recuperación en su casa a veces que en el hospital, y a la vez lo sigo monitorizando. ¿Por qué? Porque la tecnología y las comunicaciones hoy me permiten hacerlo de una manera segura, tal cual si estuviese en cuidados intermedios, cuidados intensivos, prácticamente por el grado de confiabilidad y obviamente de seguridad que tienen estos dispositivos, que pasan por rigurosos controles y obviamente protocolos de seguridad y de calidad de ISO, todas las ISO 13485, de las 6001, todo lo de eléctrico, o sea, para que eso se pueda hacer en un paciente a distancia. ¿Qué permite eso? Bueno, permite admitir un paciente más, digamos, liberar una cama para atender un paciente más, y ni que hablar de los costos de ese paciente, bajan significativamente una internación hospitalaria que una internación domiciliaria. No se me pasó. En estos dispositivos, que acá el Zoom no me deja ver algunos dibujos, pero algunas fotos, pero bueno, tenemos una variedad inmensa de dispositivos disponibles en el mundo y en Uruguay también, porque no olvidemos que Uruguay, las barreras de la distancia se han bajado, entonces es muy sencillo hoy en Uruguay también conseguir cualquier dispositivo de control y de monitorización de pacientes. Tenemos dispositivos para oftalmología, tenemos estetoscopios, tenemos cámaras para dermatología, ultrasonido para cualquier tipo de estudio. Bueno, me voy a enfocar un poco en cardiología, para estudios vasculares, tienen las FRUS para todo tipo de, digamos, de estudios vasculares, cardíacos, monitor también de saturación de oxígeno, temperatura, electrocardiograma que se puede hacer a distancia. Aquí a la izquierda, no sé si a la izquierda o a la derecha de ustedes, pero hay una valija con una persona capacitada, no tiene por qué ser especialista, viaja con una valija, por ejemplo, haciendo recorridas por el país o por diferentes hospitales, y lleva en esa valija todo lo necesario para una conexión a internet segura, estable, y dispositivos médicos, electrocardiograma, le decía, la lámpara para dermatología, el ultrasonido para estudios vasculares, estetoscopio, espirómetro, mimesía de dispositivos. Y a la derecha arriba ven un equipo que es muy interesante, que voy a hablar al final, que es una especie de, o sea, ellos no lo llaman holter, pero nosotros aquí en Sudamérica lo llamamos el holter de los 7 días, que es un dispositivo que sería, digamos, la evolución del holter, que es un dispositivo que permite una monitorización de 7 días, mediante la cual, bueno, no quiero empezar a hablar del tema, lo veo más tarde, pero mediante una conexión de 7 días, el médico, el profesional, tiene un registro de 7 días de las condiciones, y se ha comprobado, hay estudios que lo voy a presentar también, en el cual se detectan condiciones, digamos, cardíacas, que de otra manera con de 24-48 horas no salen, sino que se logra una monitorización constante y alarmas en caso que haya algún evento. Y bueno, y estos también, digamos, tienen para monitorizar presión, todos los parámetros, todo esto considerando una internación domiciliaria o mismo una base móvil de estudios de especialistas, vamos a decir cardíacos, pues estamos con un público de cardiólogos, bueno, una estación móvil cardíaca que se dedique a hacer estudios, digamos, móvil, con la misma seguridad que la presencialidad, a través, digamos, de una valija o de otro tipo de equipamiento, que tenga todo el equipamiento necesario y la tecnología para una comunicación confiable, y equipamiento para para una monitorización o estudios, digamos, de confianza con el médico, sin moverse de su ciudad donde vive. Puede estar, digamos, en varios puntos del país al mismo tiempo, con diferentes consultas, gracias a este tipo de tecnología. ¿Eso qué provoca? Bueno, provoca una mayor accesibilidad a los profesionales, porque hoy en día quizás un profesional
venir a, hablando solamente de Uruguay, que son distancias chicas, quizás que pierde un día de viaje por ir a una ciudad a ver pacientes, y esas horas de viaje en realidad no son necesarias hoy día, porque tiene la posibilidad de hacer todo eso remoto, y esas horas de viaje las puede utilizar en ver más pacientes. Entonces, estamos bajando también la barrera de la disponibilidad de los médicos, estamos dando, como multiplicando la posibilidad de hacer más consultas, o sea, el tiempo rinde más, pueden hacer más consultas en el día que antes. No me quiero extender mucho con esto, un poco de datos, cifras, de las enfermedades, estos datos de la OMS, lo pueden encontrar si quieren, el dato está ahí, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, eso nos sorprende. Lo que sí sorprende, por lo menos a mí, que el 31% de estas muertes son causadas por este tipo de enfermedades, pero lo más sorprendente es que tres cuartas partes de estas se producen en los países de ingresos medios y bajos, como América Latina, Uruguay particularmente. O sea que tenemos, por la situación económica, por el medio que estamos, unas tres cuartas partes del total de las muertes mundiales de enfermedades cardiovasculares se da aquí. Y de estas muertes en menores de 70 años, el 82% son en nuestros países. O sea, el 82% no es un dato menor. A mí, por lo menos cuando Gustavo me propuso esta charla, nunca había hecho foco directamente en cardio, y empecé a buscar, y a mí por lo menos me llamó mucho la atención el hecho de que el índice sea tan alto solamente por la situación económica, digamos, por ser un país de ingresos medios y bajos. Es realmente alarmante. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Y ahí al final es lo que yo subrayo. Porque para esto es fundamental la detección precoz y el tratamiento temprano. O sea que no es por un tema geográfico, no es por un tema de la capa de ozono, como algunas cosas, o por tomar mate, es por un tema de que no tenemos acceso a la detección precoz. Es fundamental para bajar estos índices el tratamiento temprano. ¿Y cómo se logra? Por una buena detección precoz, perdón que se me secó la boca. Eso por lo menos a mí fue lo que más me llamó la atención y lo que más puede dar, digamos, lo que puede ser un motivador para empezar a desarrollar este tipo de políticas de medicina preventiva que son fundamentales para bajar estos índices. Y un poco siguiendo con esta línea, venimos hablando de mucho, pero ¿qué tiene qué trae la telemedicina? ¿A qué viene? O sea, se habló mucho, yo creo que mucha gente reconoció no estoy hablando del público que está mirando esta exposición, pero digamos, la generalidad, quizás escuchó la primera vez telemedicina luego de la pandemia, de que empezó los cierres de servicios. Pero ¿qué trae esto? ¿Qué es lo que me beneficia ahora? ¿O por qué yo tengo que empezar a transitar por este camino? ¿Por qué la institución tiene que empezar a crear unidades de telemedicina? ¿Por qué? Y eso yo lo veo, lo vemos con Gustavo, con la sociedad, y en particular también yo que estoy en el privado también con estos temas, las instituciones un poco se niegan a esto, porque quizás que no estamos conscientes de qué aporte trae. Es un cambio que cuesta, pero no en lo económico, cuesta en lo estructural, porque es un cambio que trae cambios en el organigrama, cambios de modelo de gestión, cambio de estructura mental de cómo presto un servicio, cambio en cómo brindo ese servicio. Porque la institución tendrá que empezar a ofrecer telemedicina como alternativa. Y no es un tema de costo, porque si empezamos a hilar fino con los costos, podemos demostrar que se bajan los costos. Los costos bajan.
Independientemente de la inversión que haya que hacer, que es mínima, el costo baja porque se deja de prestar otro tipo de servicios que hoy día uno los, o sea, se toman como necesarios, pero que no son tanto, y se sustituye por telemedicina o se baja. Eso es un tema que es discutible y se puede hablar otra conferencia entera en cuanto al costo. Pero yo creo que la mayor barrera que hay es un tema de un costo en lo que significa la organización, un cambio en la estructura, en la matriz del modelo de gestión que tiene que tener la institución. Porque, ¿qué trae? O sea, vamos a ver primero qué sería lo que es la salud digital o el e-health, como le gusta a algunos hablar en inglés. El e-health implica lo que era teleconsulta que estamos hablando, o sea, tendríamos que empezar por un camino de comenzar a tener teleconsultas, pero de vuelta, no sustituye la presencialidad, porque eso es una herramienta más que tienen para esos casos, como dijo Gustavo, de esos pacientes que la distancia es un problema. Un problema puede ser porque o no tiene la posibilidad de movilizarse, ya sea por temas económicos, o por problemas mismo físicos o condiciones, patologías que no le permiten movilizarse. Entonces es una herramienta más. Y un dato que no lo había escrito acá, pero sí lo hice para otro trabajo, es que un 10% de las consultas en total en Uruguay, estos datos de Uruguay, que lo podemos sacar a través del INE, un 10% de las consultas del Uruguay no se realizan por problemas económicos asociados al traslado. Un 10%. Problemas económicos asociados mismo a la consulta, ya sea por los costos de la consulta en sí, por los costos de movimiento, de traslado, y no olvidemos que un paciente del interior tiene un lucro cesante, ¿no? Tiene que organizar mucho su casa antes de dejarla, y tiene un viaje de ida, estadía, comidas, viaje de vuelta. No olvidemos todos los problemas que tiene un paciente del interior. La tecnología y la telemedicina lo que permite es una persona sin que no es, digamos, necesario que esté internada, no es necesario, pero sí. No es necesaria la internación, pero sí es necesario un monitoreo, un seguimiento. Esta persona se puede tener programado ya, porque ya hay sistemas del que te imagines en el mundo, software, hardware, todo, ideado para dar mismo automáticamente avisos a la persona para que se conecte, para que se tome la presión, para que se mida la glucosa, y eso da un reporte online automático, y eso genera, obviamente, un registro de toda esa información, y alarmas en caso que se registren variantes, que son las alarmas las setea el profesional previamente, y esto puede estar monitoreado una semana un paciente, y las alarmas cuando, por ejemplo, la glucosa baja de tal parámetro, y eso salta una alarma de central, y alguien se comunica con la persona porque, bueno, tenés la glucosa baja. Y eso le da seguridad al paciente, que está monitorizado 24 horas, y a la vez quita, peso a la institución al no tener que tener a esta persona todos los días en la puerta para medirse lo que tenga que medirse, los parámetros que tenga que medirse, y es una salud autogestionada, ¿no? Ni que hablar que esto es un beneficio grande para aquellas personas que tienen la dificultad de poder trasladarse, o ya sea por lo que dijimos recién, por costo, o mismo por la dificultad que es ir a la puerta, más hoy de día, como lo estamos viendo, yo lo veo, pacientes en la puerta de emergencia haciendo cola para que lo atiendan, para que a veces cosas que se podría hacer desde la casa. Por eso cuando me dicen es costoso, yo digo costoso en referencia a que no. Los países, lamentablemente esto no es acá, pero en otros países ya hay, estructura, de telemedicina, en la cual el médico está a la distancia, que tiene en un lado, lo que es la plataforma de la telemedicina, mediante la cual ve al paciente,
ve los estudios, ve su historia clínica, está en acceso a todos los estudios y todos los datos de análisis clínico, radiografía. Bueno, en el caso del público que estamos hablando de patología, acceso a la historia, a su historia clínica, estudios de electrocardiograma y todo, y todo lo relacionado con el paciente y su historia. Y no tiene por qué estar cerca, puede estar a miles de kilómetros de distancia. Se usa mucho también para la interconsulta, para consulta con especialistas en el exterior, pero ni que hablar que para la salud local eso es un cambio inmenso también. Los centros de telemedicina también pueden estar equipados ya directamente con varias pantallas para ver, digamos, con monitores de grado médico, otro tipo de, digamos, de, por ejemplo, una ecografía a distancia que se está haciendo, la puede estar viendo el médico especialista del otro lado con todas las garantías, como si estuviese al lado, porque del otro lado, a miles de kilómetros, el paciente está siendo atendido por una persona idónea en el área, no es el especialista, pero está entrenado para hacer las manos del especialista, y el paciente está recibiendo esa atención que de otra manera quizás no lo hubiera podido tener. Bueno, la enfermería en este papel también indicaría un papel importante porque tiene papel, digamos, de la enfermería, tiene acción también en lo que es la primer consulta, la revisión de síntomas, el seguimiento de los pacientes. Como vimos, la paciente de años anterior no tiene por qué estar con el especialista conectada, se puede conectar a una enfermería para hacer los seguimientos, para ver cómo van los resultados, para cualquier tipo de contacto con el paciente que hoy día no lo tiene, porque hoy día no lo tiene ese contacto. Y de este otro lado tenemos lo que yo les comentaba, el especialista, a cientos de kilómetros, si estamos en Uruguay, a cientos de kilómetros, nos llevamos a mí todavía, y del otro lado el paciente en una estación, digamos, imaginémonos que es la valija ya desplegada con los equipos, con la cámara, con el saturómetro, con la temperatura, otoscopio, espirómetro, electrocardiograma, todo preparado para tener la consulta con un asistente que hace las veces de manos del médico. Bueno, esto es una foto, digamos, real de un hospital en Estados Unidos, que digamos que allá hay otra figura que es el paraclínico, pero el paramédico, pero digamos que el paramédico es el que va haciendo la visita y con la estación de telemedicina, que es el carrito que está al lado, los distintos especialistas van viendo a sus pacientes en el transcurso, digamos, de una visita común, diaria, con las mismas garantías. Por eso es un cambio en el modelo de gestión. No tendría por qué ser la telemedicina en detrimento de la atención, no. La telemedicina aporta valor y es una herramienta para estos casos que el especialista no puede estar al lado del paciente, pero sí puede estar a través de la tecnología del medio digital. Y acá les voy a hablar un poco del dispositivo que les comentaba, que para mí me resultó, cuando hablamos del tema de cardiología, me pareció muy interesante poder presentarlo acá, porque está hace muy poco tiempo en Argentina, pero ya está avalado por la ICVA, que tienen ya, presentaron el año pasado en un congreso, ahora les voy a mostrar, en el Congreso Argentino de Cardiología, hicieron una presentación, hicieron un estudio con 70 pacientes. Es lo que yo le comentaba, el holter de los 7 días, un poco para que tengan la imagen de lo que estoy hablando. Es un dispositivo, pensemos que es un holter, que va conectado al paciente y lo tiene 7 días monitorizado. Durante 7 días, el paciente tiene una monitorización constante y en tiempo real de lo que es, digamos, sus datos. Hoy día los holters son de 24 a 48 horas, tenemos hasta 7 días. ¿Cuál es la ventaja? A ver, de esto. Es que aumenta el tiempo de monitoreo. Hoy día sabemos que un paciente que no presenta ninguna anomalía durante el estudio, durante esas 24 a 48 horas de holter, es altamente probable que no, o sea, hay probabilidad,
no voy a hablar de alta o baja, hay probabilidad de que la patología del paciente no salga en ese primer Holter. Pero a los 2-3 días aparece hoy y aparece un evento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está faltando tiempo de monitorización. Y muchas veces pasa de que al paciente lo internan para monitorizar. ¿Por qué lo internan? Porque no hay una manera de monitorizarlo por más de 2 días. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta el tiempo de monitoreo del paciente y da un feedback en tiempo real. O sea, no olvidemos que esto es todo en tiempo real. No tienen que esperar los 7 días para ver qué pasó. En tiempo real el médico, si quiere, puede ir viendo en su celular cómo va el paciente y todos los eventos que el paciente el paciente tiene la posibilidad de marcar un evento cuando siente algo, cuando pasa algo, y a la vez el software está programado para dar avisos y en caso de que haya un evento o algo, o según configuración, como se configure, si detecta alguna anomalía. Y en caso de que detecte una anomalía que el médico configure como de emergencia, enseguida se genera una alarma y un llamado. O sea que es la misma lógica que el Holter, pero llevado a una monitorización de 7 días y en tiempo real, que permite que ante cualquier evento de urgencia se convierta en una emergencia y pueda ser atendido o internado. Esta fue la presentación que hicieron es un paper liderado por la ICVA, en el cual el doctor Ginninger, que es referente en electrofisiología de Argentina, hicieron un estudio que lo presentaron el año pasado, en noviembre, con 70 pacientes, y para este año ya siguieron con los estudios, ya van 200 pacientes. Y ellos detectaron que el uso de este sistema, de este Holter, de los 7 días, como están llamando ya, les dio un incremento en la detección de arritmias significativa. O sea, incrementa la capacidad diagnóstica del test. Es un sistema de monitoreo de registro continuo, ¿ok? Y le hace a la vez un seguimiento online y realiza una intervención cuando el sistema detecta un riesgo vital. O sea, el envío de alertas también da seguridad al paciente y al médico de que durante estos 7 días cualquier evento adverso que haya, el sistema lo va a detectar y va a dar una alarma. No solamente va a registrar durante 7 días para esas patologías que hoy día no serían detectables en esas 24-48 horas, sino que da una alarma en caso de que esto pase. Esto, como ven los resultados ahí, no sé si se llega a leer, pero hubo un aumento, permitió un incremento de un 433% en la capacidad de detectar. Es un cambio radical y un incremento en lo que es los diagnósticos. Y esto genera obviamente una cadena de otras acciones, como hablábamos hoy al principio no, pero cuando dijimos que Uruguay tenía un alto índice de muertes por enfermedades electrovasculares, estamos ayudando a detectar precozmente una patología, una alteración. Esto puede ser determinante para la vida del paciente y para estos índices bajados. Digamos, ¿cuáles son las ventajas? Un poco acá lo dejo por escrito porque me parece que está bueno que después cuando tengan acceso a la presentación que lo vean por escrito, que se incrementa hasta un 433%, esto mediante un estudio, un paper científico hecho por la ICVA, hasta un 433% de lo que es con respecto al Holter. Es lo mismo paciente, o sea, porque el estudio fue hecho sobre los mismos pacientes que no le habían detectado ninguna patología, le volvieron a hacerle el mismo estudio, pero con este Holter de los 7 días, y detectaron anomalías. Entonces, aporta, o sea, da beneficio, es un cambio, es una evolución, o sea, está disponible hoy día la evolución de lo que sería el Holter, mediante un simple incremento, un simple uso de la tecnología para este fin.
Bueno, un poco de datos, los datos están todos acá. O sea, los escenarios clínicos que las características son especialmente atractivas son pacientes con ACV criptogénico, con palpitaciones invalidantes, con síncope de origen desconocido, y pacientes de alto riesgo con arritmias que no han sido detectadas, ¿no? Y que el Holter de las 24 horas no llega a detectar, que es el monitoreo prolongado. Y la otra ventaja que yo les comentaba, que es el tiempo real, que te permite, digamos, saltar una alarma en caso que el paciente presente un trastorno eléctrico de amenaza de vida, que me parece que eso es crucial para esta, para pacientes con patología cardíaca. Bien, no sé si me extendí demasiado, pido disculpas, pero traté de abarcar lo de todo lo que podía aportar en referencia a cardiología. Cualquier duda, consulta con Gustavo, conmigo, ahí está mi mail. Más que gustoso de seguir conversando. Lástima que no es, lo decía, interactiva la conversación, pero quedamos disponibles, Gustavo y yo, para cualquier consulta que surja o para seguir conversando mismo también del tema. Muchísimas gracias, Rodrigo, clarísimo, y me parece que te aporta a la especialidad sin lugar a dudas. No sé, Marcos, si usted quiere... Bueno, yo creo que fue muy interesante, mostró detalles importantes de la potencialidad que tiene, que evidentemente va a ir aumentando, y bueno, Gustavo me conoce, yo siempre insisto que uno hace diagnóstico para mejorar cosas, o sea, permitirme diagnosticar muchas de repente arritmias que no encuentro, me permite también controlar el resultado del tratamiento que estoy haciendo, adaptar tratamientos. O sea, creo que hay mucho más cosas que van a ir apareciendo con el tiempo y utilidad. Pero ya, gracias, Rodrigo, porque nos dio una visión amplia de las posibilidades que tiene la telemedicina. O sea, creo que es un complemento importante, como bien decía Gustavo, para la asistencia, para la docencia y para la investigación. Y la asistencia diagnosticar, seguir y ajustar tratamientos. Que sabemos que el incumplimiento del tratamiento llega a un 40%. Entonces, con estos sistemas de monitoreo y de aviso, vamos a mejorar el cumplimiento, o sea, vamos a tener mejores resultados, además de... Así que, muy bien, muchas gracias. Creo que fue un buen aporte. Bueno, gracias por la pregunta. Se repite con esa pregunta en varias exposiciones que hemos hecho con la sociedad. Hay varias instituciones que están embarcadas en prestar servicios de teleasistencia y telesalud. En lo personal, nosotros no tenemos ningún dato de que sea, digamos, más allá de la proyecto de, digamos, un proyecto institucional. Me parece que han sido soluciones de, como comentamos durante la presentación, soluciones momentáneas para la emergencia, que no tienen que ver con un proyecto de telemedicina, sino con una, digamos, un salvavidas que se está usando para poder prestar ciertos servicios durante la pandemia y no sabemos de fondo, pero no tenemos el dato de que sean soluciones de telemedicina, sino que son soluciones de llamadas telefónicas hasta el momento. Esa es la verdad. Me gustaría agregarte algo a lo que está diciendo Rodrigo. Es un tema que viste muy álgido en la sociedad uruguaya de telemedicina, lo se discute, es como decía Rodrigo, un tema recurrente. Por otra parte, ante la situación de guerra, como dijo Rodrigo, del COVID, muchos han interpretado que hablar por teléfono, que mandar un WhatsApp, que te pongan en contacto telefónico con tu médico, eso es tele algo.
Pero eso es un sistema, como lo dijo muy bien Rodrigo, es un sistema abierto. De, si por un lado hablamos de tanta ética y tanto el secreto profesional y que el paciente, la medicina centrada en el paciente, y por otro lado con el codo permitimos que todo el mundo pueda saber lo que tiene el tal paciente, estamos de telemedicina con los, este, el marco regulatorio que hemos expuesto, estamos lejos, lejos, por no decir que no es, es otra cosa, una cosa en paralelo. Habrá servido, para, como dijo muy bien Rodrigo, para aproximar las consultas, para permitirnos la consulta si vos no tenías un sistema mínimo de seguridad, pero no, no es telemedicina eso. Y por el desconocimiento que todavía lamentablemente hay en el área de salud, muchos están convencidos que lo que tienen es que es un sistema de telemedicina. Y por la sociedad estamos haciendo una encuesta, justamente, fue Rodrigo un poco el que sugirió el concretar esto, que es preguntar usted qué tiene, qué sistema, qué plataforma, para justamente desmistificar un poco estos aspectos. Todavía estamos en etapa de proceso, pero lo vamos a exponer y lo vamos a comentar y será motivo de discusión incluso. Muchos creen que hacen telemedicina por eso, porque llaman por teléfono. Pero eso no es telemedicina, es un sistema abierto de telefonía. Sí, sí, hacemos énfasis en eso, porque también en la sociedad, digo, no soy experto en seguridad informática, pero tenemos otro colega que sí, digamos, y no hay que olvidar, digamos, que sistemas que no cumplan con los protocolos de transferencia de información, IPA, digamos, y otro tipo de compañías que existen, no es telemedicina, están embebiendo, están, digamos, replicando una videollamada de Zoom o de WhatsApp en una con otra máscara, digamos, para que parezca telemedicina, pero no es, como dice Gustavo, telemedicina eso, sino que son videollamadas. Yo he visto en la práctica, o sea, obviamente sin dar nombres ni nada, pero estudios y historia clínica que se mandan por WhatsApp, por mail, eso es totalmente fuera de reglamento, ¿no? Entonces, tiene que ser un sistema acorde para tales, que cumpla lo mismo, como dijimos en un momento, la privacidad y la confidencialidad de una consulta en un consultorio. O sea, nadie se imagina un consultorio médico mostrando el estudio, haciéndose un examen con el médico. Imaginémonos que atrás está la ventana abierta y está mirando toda la gente del pasillo. Eso es lo que pasa cuando no estamos con una telemedicina, digamos, de confianza. Estamos dejando nuestra información abierta para que cualquiera la pueda ver, que es información sensible. Gustavo, algo para agregarle. No, este caso está. No more. Exacto, sí. Sí, La telellamada es una telellamada, no es teleconsulta ni no es considerada telemedicina por lo que ya dijimos, porque no cumple los protocolos de transferencia de información y protección de datos del paciente acordes para tratar información sensible. Y obviamente que no queda registrado en ninguna base de datos de llamadas, ¿no? Lo que se habló, lo que se dijo, ni ninguna historia clínica. Sí, son soluciones, como dijimos, a la pandemia. Mismo la FDA lo aprobó a criterio de cada institución que lo aplicara. Estamos hablando en marzo, febrero, marzo de 2020, esto, ¿no? Abril. Hoy día ya cambió. Ya tendríamos que estar pensando en proyectos de telemedicina, más que en este tipo de soluciones intermedias. Estamos hablando del aspecto, dentro de los pilares que destacamos, sobre todo estamos destacando el aspecto asistencial. Pero yo les dije que esto también tiene una aplicación muy grande también en el área de investigación. Y en el área de investigación, que hay una regulación sumamente estricta y consensuada a nivel internacional, donde se pide, pongámosle, desde un consentimiento informado al paciente que se va a hacer determinadas cosas, un consentimiento de que él cede su parte de su tejido, sangre, lo que sea, para la investigación en cuestión,
que es aprobado por un comité de ética muy estricto a nivel institucional y a nivel nacional, nada de eso podría estar circulando por un WhatsApp, por ejemplo. Sí, telemedicina, la telemedicina como telemedicina como la definimos hoy, es un acto médico, considera un acto médico. Ahora, a través de un medio que no sea, digamos, considerado como telemedicina, ya ahí el aspecto legal cambia porque no se deja de cumplir la parte de manejo de información sensible, ¿no? Ahí ya habría que entrar a hilar en términos más legales, pero no, yo no lo considero, o sea, yo no, digo, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, eso no es telemedicina cuando no es un medio preparado para tal fin. No, no, eso es posible. Bueno, como me presentó el doctor Molia, yo estuve con el proyecto de Robot Da Vinci acá y en otros países, pero acá en Uruguay todo el proceso. El sistema de cirugía robótica fue concebido con ese fin, digamos, con fines bélicos en sus inicios, de operar soldados, digamos, del campo de batalla con un médico a distancia. La primer cirugía fue a distancia, pero por términos legales no se puede, el médico tiene que estar en sala. O sea que no, dentro de lo que yo conozco, por lo menos de lo que se ha publicado, siempre ha sido con el médico en la misma sala de cirugía. ¿Se puede hacer a distancia? Sí, se puede. ¿Están los medios para hacerlo? Sí, está. Pero no es legal, así que yo no tengo documentación de que se haya hecho. ¿Ya está? Bien. Quedamos a las órdenes, cualquier cosa, como dijo Rodrigo, ¿no? Digo, no, nos conocemos y somos pocos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por el trabajo tuyo, excelente. Marco, gracias por habernos dado el lugar. Y gracias, Ricardo, por todo el apoyo que nos da siempre. Dale, gracias a todos, gracias al colegio, Ricardo por la plataforma y el apoyo, doctor Moglia por la invitación y por la presentación y por estar ahí. Es muy importante, me parece, estas instancias suman, aportan muchísimo. Bueno, todos muy agradecidos, una información muy útil. Bueno, y les mando un abrazo, un teleabrazo a todos. Acá es legal, te lo abrazo. Es legal. Saludos a Miriam, todos. Chao. Gracias. Chao.